Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Saben qué? Como hacemos siempre, vayan poniendo su nombre en el chat, que yo después paso los presentes, ¿sí? Bueno, ya podemos empezar porque ya es la hora. Nos queda esta clase y una más, que va a ser el 27 de junio, ¿sí? Porque el lunes próximo justo es feriado, el 20 de junio. Así que no nos vamos a encontrar. ¿Me recuerdan la fecha del parcial? 4 de julio. 4, el 4. ¿Qué día cae? A ver. Lunes. Ah, lunes. Justo. Bien, bueno. Entonces, el lunes anterior es la última, va a ser nuestra última clase, que vamos a ver rendición de cuentas, ¿sí? Y proceso de usucapión. Vamos a ver este tema de los interdictos, que es un tema medio árido a mi criterio. A mí la verdad que no es uno de los temas que más me apasione. Pero bueno, tenemos que saber de qué se trata. Yo voy a hacer una breve introducción, que como dice en el programa, sobre las diferencias entre propiedad, posesión y tenencia, pensando que hay algunos de ustedes todavía no han cursado la materia de derechos reales. Y para los que sí lo hayan hecho o estén transitando esa cursada, les voy a pedir disculpas por lo básico de el concepto, ¿no? Pero bueno, respecto de el derecho de propiedad, ya todos sabemos y nos ubicamos, ¿no? El derecho de dominio sobre una cosa es un derecho real, el derecho de dominio, que es tiene los caracteres de ser absoluto, perpetuo y exclusivo, es decir, absoluto en el sentido de que el propietario, el dueño, quien tiene el dominio sobre esa cosa, puede hacer lo que le plazca con ella, puede venderla, puede regalarla, puede usarla, puede no usarla, puede destruirla. Perpetuo significa que no se pierde por el no uso. Y exclusivo, ustedes me van a decir, ah, bueno, pero está la prescripción adquisitiva. Sí, está la prescripción adquisitiva, pero digamos, en ese caso es el derecho de otro que posee la cosa en forma ininterrumpida, pacífica y pública durante el tiempo que dice la ley y la adquiere, ¿no? Y exclusivo, ¿sí? En el sentido de que dos personas no pueden tener la propiedad
De la cosa en la misma parte, ¿no? O sea, pueden ser condóminos, copropietarios, cada uno tener una parte ideal de la cosa. Eso sí, por supuesto. Pero sobre esa parte ideal que tendría cada condómino, cada uno tiene un derecho exclusivo. Por otro lado, tenemos la posesión, y lo que vamos a ver hoy, que son los interdictos, tenemos que tener en claro que son acciones que defienden el hecho de la posesión, no el derecho a la posesión, sino el hecho. El hecho. Yo estoy poseyendo la cosa, ¿sí? Soy turbado o soy despojado y inicio este proceso sumarísimo, que es el interdicto, para defender el hecho de la posesión. ¿Sí? ¿Qué es la posesión? Es el, cuando una persona está, digamos, tiene para sí una cosa, ejerce poder sobre una cosa, con ánimo de dueño. Es decir, tengo la cosa, pero además tengo el ánimo de poseerla como si fuera el dueño. No reconozco en otro el hecho de un derecho mejor, ¿sí? No lo reconozco en otro. Yo la poseo y a título de dueño, como si fuera el dueño, me comporto como si fuera el dueño. En cambio, la tenencia, que lo vimos el otro día, en el desalojo, porque el desalojo, dijimos que el objeto es recuperar la tenencia, el tenedor reconoce un derecho mejor y más extenso en otra persona, ¿sí? Reconoce que esa cosa que tiene, hay alguien que tiene la posesión o la propiedad, ¿sí? Simplemente es un mero tenedor. Siempre hubo una discusión sobre el tema de los interdictos y las acciones posesorias que están en el Código Civil y Comercial. Respecto de esto había dos teorías, la teoría monista y la teoría dualista. La teoría monista sostenía que los interdictos y las acciones posesorias eran lo mismo. Es decir, que los interdictos que están regulados en el código procesal eran la regulación procesal de las acciones posesorias que estaban previstos en el código de fondo. Eso decía la teoría monista. Por el contrario, la teoría dualista decía que era diferente. Hoy esa discusión ya fue totalmente superada porque el Código Civil y Comercial las regula hoy del mismo modo a las acciones posesorias. Entonces, no caben dudas de que los interdictos, o sea, que la ley, nuestra legislación, se inclinó por la teoría monista y que los interdictos no son ni más ni menos que la regulación procesal de las acciones posesorias. De hecho, si nos ponemos a leer, por ejemplo, los artículos 2238, 2241, que es la acción de despojo, vamos a encontrar prácticamente el mismo artículo que en el código procesal, ¿sí? Bien, entonces, hoy estamos inclinados, nuestra legislación, entonces, por la teoría
monista, ampliándose la legitimación tanto a los tenedores como a los poseedores. O sea, los interdictos y las acciones posesorias defenderían tanto al tenedor como al poseedor, al igual que los interdictos. ¿Sí? Bien. Hay cuatro tipos de interdictos. El interdicto, ¿no?, están a partir del artículo 600. El artículo 600 dice que los interdictos solo podrán intentarse para adquirir la posesión, la posesión para adquirirla, para retener la posesión o la tenencia, para recuperarla, porque significa que la perdí, o para impedir una obra nueva. Estos son los cuatro interdictos que están regulados en el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? Respecto del interdicto de adquirir, cada uno tiene sus condiciones de procedencia, ¿no? Vamos a ver que cada uno tiene sus condiciones de procedencia, alguna medida particular, medida cautelar en particular que se puede pedir en cada uno, y qué es lo que tenemos que probar en cada uno. Todos los interdictos tramitan por el proceso sumarísimo. Todos van a tramitar por el proceso sumarísimo. Yo acá encontré un fallito del interdicto de retener que dice: la defensa posesoria ejercitada por vía de interdicto es de naturaleza policial y con ella se busca proteger el hecho de la posesión y no el derecho a la posesión, por lo que el juez no ha de valorar la preferencia del título al dominio, sino quién tenía la posesión en ese momento. Así, su objetivo es evitar el desorden social que implicaría hacer justicia por mano propia, y su fuente está exclusivamente en el derecho positivo y en el valor seguridad. Por eso es que el plazo de caducidad de los interdictos, todos, tienen un plazo de caducidad de un año. ¿Sí? Son medidas rápidas, por eso tramitan sobre un proceso sumarísimo. Y el otro día, cuando hablábamos del desalojo, decíamos que tenemos que tener bien en claro si hay un inquilino o no, pero si el desalojo es, por ejemplo, contra un intruso, tenemos que tener muy en claro y es recomendable hacer alguna gestión previa para saber en qué carácter ocupa el inmueble que vamos a desalojar. ¿Sí? Porque si el intruso recién se introduce, recién ingresa en la propiedad, bien, podemos intentar un interdicto. Podemos intentar un interdicto. Pero si pasó un año, el interdicto ya no lo puedo intentar porque se produjo el plazo de caducidad del mismo. Perdí la posesión, por lo tanto no voy a poder intentar un interdicto. El desalojo tampoco, porque es para recuperar la tenencia. ¿Sí? Entonces ya voy a tener que ir directamente a una acción real como es una reivindicatoria. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener bien en claro esta cuestión del plazo de caducidad.
Volviendo a las clases de interdictos, dijimos que son cuatro. El primero que regula el código es el interdicto de adquirir. De adquirir. Y dice que para que proceda el interdicto de adquirir se va a requerir que quien lo promueva presente título suficiente para adquirir la posesión. Título suficiente para adquirir la posesión. La jurisprudencia, por ejemplo, ha dicho que título suficiente puede ser un boleto de compraventa. Un boleto de compraventa es un título suficiente para adquirir la posesión de un inmueble. Que nadie tenga título de dueño o usufructuario, o posea, o sea, esté en la posesión de los bienes, del bien. Por eso es que este interdicto, digamos, es el que menos se usa. Es prácticamente no tiene mucha utilidad, porque ¿cuál sería un caso donde usaríamos este interdicto de adquirir la posesión? Supónganse que uno compre por un boleto y el vendedor no haga, no quiera o no pueda o no sé, tradición del bien. Entonces yo promuevo el interdicto para adquirir la posesión. ¿Sí? Por otro lado, ese bien no tendría que estar en posesión de nadie, ni ser de propiedad de nadie. Por eso también es medio complicado de instrumentarse, de implementarse. No tiene mucha utilidad este interdicto. Es el menos usado, el que menos utilidad práctica tiene. Y en el caso del interdicto de adquirir, la medida cautelar que se puede pedir es una anotación de litis, porque puede llegar a haber un cambio de titularidad de ese inmueble. Bien, el juez, es un proceso sumarísimo, o sea que la prueba va a estar destinada a evaluar básicamente que el título sea suficiente para adquirir y el plazo, que estemos dentro del plazo del año, y el juez evaluará y se considera que... Parece que sí. Perdón, ¿alguien hizo alguna pregunta? No. Pues yo te puedo hacer una consulta. ¿El plazo de caducidad es un año a partir de qué? A partir de que se produce el hecho. Por ejemplo, en el caso del interdicto de recobrar, a partir de que se produce el hecho del despojo, o a partir de que se producen los hechos de turbación, o la amenaza, en el caso del interdicto de retener, a partir de que se da comienzo a la obra nueva, en el caso del interdicto de obra nueva. ¿Sí? Bien. Respecto del interdicto de retener, el artículo 604 nos va a dar la procedencia. Si vemos entre el interdicto de retener y el de recobrar, son muy parecidos los artículos, ¿sí? Y el interdicto de retener, vamos a ver que si ustedes leen el 2238 del Código Civil y Comercial, habla de las acciones posesorias, ¿sí? Y dice, las acciones posesorias tienen por finalidad mantener
o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales producidos o de inminente producción, ejecutados con la intención de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o del tenedor. ¿Cuándo hay turbación? Cuando no hay una exclusión absoluta del poseedor o tenedor. Y va a haber desapoderamiento cuando los hechos tienen entidad suficiente para excluirlo totalmente de la propiedad al poseedor o el tenedor. Entonces, en un caso vamos a interponer el interdicto de retener cuando hay turbación, hechos materiales de turbación, y en el otro caso vamos a interponer el interdicto de recobrar cuando los hechos materiales, ya sea de violencia, clandestinidad u abuso de confianza, me excluyan de la posesión de la cosa y pierda la posesión de la cosa. ¿Sí? El 2241 del Código Civil y Comercial regula la acción de despojo, que si vemos es idéntico al artículo del interdicto de recobrar. Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad, aunque sea vicioso contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapoderamiento. Entonces, los requisitos para el interdicto de retener la posesión va a ser que quien lo intente el interdicto, se encuentre en la posesión o la tenencia de la cosa, en la posesión o tenencia actual de la cosa. Y que alguien amenace perturbarle o lo perturbe con hechos materiales esa posesión o tenencia. ¿Sí? Me encuentro en la posesión o la tenencia y alguien amenaza o perturba directamente la misma. ¿Sí? La prueba, dijimos, tramita por el proceso sumarísimo. ¿Sí? Plazo de caducidad, 1 año. ¿La prueba a qué va a estar destinada? Acreditar que yo tengo la posesión o la tenencia actual, voy a tener que acreditar los hechos de turbación y la fecha, porque de eso depende que se haga lugar o se declare caduco, ¿sí? La fecha de los mismos. Entonces, eso va a ser el objeto de la prueba en el caso de los interdictos. ¿Contra quién vamos a dirigir la demanda? Contra la persona perturbadora, quien se encuentre realizando esos hechos materiales que perturban la posesión o la tenencia. Y el 607, fíjense que dice que si la perturbación fuese inminente, el juez podrá disponer una medida de no innovar sobre la situación de hecho. Es decir, se puede dictar una medida de no innovar sobre la situación de hecho y si no se cumple con la medida cautelar, imponer astreintes que están establecidas en el 37 del CPC, 804 del Código Civil y Comercial, que es el modo, digamos, que tienen los jueces para obligar a la parte renuente a hacer cumplir sus sentencias cuando se trate de una obligación de hacer. ¿Sí? Cuando se trata de una obligación de dar, yo embargo
y su gasto, en todo caso, pero en las obligaciones de hacer, el modo de obligar a la parte renuente es la imposición de astraentes. ¿Puede pasar que en el transcurso del proceso empezó siendo como un interdicto de recobrar, de retener, perdón, pero de repente el quien hace los actos, el demandado, logró la exclusión total del poseedor o del tenedor? Sí, puede pasar. Empezó siendo actos de turbación y terminó siendo un desapoderamiento, ¿sí? En el transcurso del proceso. En ese caso, el Código Civil y también el Código Procesal, el artículo 611 dice, si durante el curso del interdicto de retener se produjera el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar sin que se retrotraiga el procedimiento ni haya que iniciar una acción nueva ni nada. Simplemente se prosigue la acción como interdicto de recobrar. Respecto del interdicto de recobrar, los requisitos de procedencia están previstos en el 608. Va a ser que quien lo intente haya estado, o sea, en la posesión o la tenencia, hubiese tenido la posesión o la tenencia de la cosa, y que hubiese sido despojado total o parcialmente con violencia, clandestinidad u abuso de confianza. Si bien el código no lo dice, también se interpreta que el abuso de confianza, te di permiso para que te metieras y de repente me despojaste y quedé excluido de la posesión. El abuso de confianza también es un hecho material de despojo. Igual que en el interdicto de retener, ¿quién va a ser el demandado? El autor de estos hechos materiales de despojo o sus sucesores universales o particulares de mala fe. Eso está en todo. O sea, sucesores universales, los herederos, medio difícil, ¿no? Con el transcurso de un año, con el plazo de caducidad, pero bueno, puede llegar a pasar, o sucesores particulares de mala fe. Tramita por la vía del proceso sumarísimo y también, al igual que en el interdicto de retener, las pruebas, el objeto de la prueba va a ser acreditar el hecho de la posesión o la tenencia, los actos materiales de despojo y la fecha en que se produjeron. ¿Sí? En este caso, el artículo 610 también prevé una medida cautelar y que dice, cuando el derecho invocado, parecida a la restitución anticipada que vimos en el 676 bis y 676 ter, la clase pasada, cuando el derecho sea verosímil y pudieren derivarse perjuicios, el juez podrá ordenar la restitución inmediata previa fianza, dice. Es decir, habla de una caución real. ¿Sí? Esta es una medida cautelar similar a la que vimos el otro día en el proceso de desalojo, solo que en el proceso de desalojo tenía algunas particularidades más, ¿no? Recuerden que tenía que estar trabada la litis. Bien, acá no habla de eso, pero puede pedirse también esta medida cautelar. ¿Sí? Bien. Por otro lado, en el
el interdicto de obra nueva, en el interdicto de obra nueva, que está previsto en el 613, va a proceder cuando, ya sea en el inmueble del poseedor o del tenedor, o en uno vecino, pero que me afecte, se comenzó a realizar una obra, la obra tiene que ser nueva, tiene que estar recién iniciada, no puede estar avanzada o próxima a terminarse. Tiene que ser una obra nueva, dice la jurisprudencia y la doctrina. ¿Contra quién se va a dirigir este interdicto? Contra el propietario de la obra y, si no se conoce, contra el encargado. También se puede pedir una medida cautelar de no innovar. Una medida cautelar de no innovar. ¿Por qué? Y porque si la obra avanza, y después ya está próxima a finalizar, me van a rechazar el interdicto por esa razón. Entonces, yo podría pedir una medida cautelar de no innovar sobre la situación de hecho. Medida cautelar que se notifica a las partes, y eventualmente también la forma de hacerla cumplir es mediante la aplicación de astraentes, como toda obligación de hacer o de no hacer, como sería en este caso. Una pregunta. Sí. En el caso de que antes de introducir la acción de no innovar, se innovara, se construyera sobre la obra, ¿sí? ¿Eso se hace destruir, se tira abajo o se deja? ¿Cómo decís? ¿Antes de qué? Antes de meter cualquier medida, ¿sí? Está la obra y se construye. ¿Sí? ¿Cualquier medida cautelar referís? ¿O al interdicto te referís? No, al interdicto. Pero el interdicto es para una obra nueva. Claro, sí. No había nada y hay una obra nueva. Es totalmente nueva. Tiene que ser. Claro, es una obra nueva. Vos decís, suponete que me estén haciendo algo arriba de mi casa. Exactamente, ¿eso se tira abajo, se hace tirar abajo o cómo? Bueno, en ese caso también se podría hacer, pero la sentencia que lo admita, la sentencia que admita el interdicto, puede disponer la suspensión definitiva o la destrucción, o ambas cosas. Bien, gracias. ¿Sí? En la sentencia. Va a determinar, puede determinar la destrucción definitiva. Sí, sí. Bien. Gracias. No, por favor. Bien. Hay una cuestión respecto de la sentencia en los interdictos, porque fíjense que el 616... dice, las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, de retener y de recobrar no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieran corresponder a las partes. Es decir, esto siempre fue entendido como que la sentencia dictada en los interdictos hace cosa juzgada formal, ¿sí? No obstante esto, en el Código Civil hay un artículo, yo no tengo el Código Civil acá, me lo olvidé en la oficina hoy, pero que dice que va a ser cosa juzgada material respecto del hecho, de la posesión o de la tenencia. Así que, ahí hay una cuestión
que eventualmente tiene que ser objeto de una interpretación jurisprudencial. Bien, a ver, ¿qué más dice? ¿Qué más tenemos? Hasta acá vamos más o menos en claro. Sí, parece sencillo, no se ve tan complicado. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. En el interdicto de obra nueva, ¿qué es lo que se tiene que probar? ¿El perjuicio que te genera la obra nueva? No, no, el perjuicio no. En el interdicto de obra nueva lo que vamos a probar es la obra, la existencia de la obra, ¿sí? Y la fecha. Porque en definitiva la obra nueva se considera como un acto también de turbación, ¿sí? Porque a través de esa obra nueva se afecta a mi inmueble, ya sea porque la obra nueva me la están haciendo en el inmueble o la hacen en el de al lado, pero me afectan a mí, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que probar es la existencia de la obra, la novedad de la obra y la fecha. Y sí, en definitiva también los daños que me provoca, pero no el daño en el sentido como si fuera una acción de daños y perjuicios porque, qué sé yo, me hicieron la obra y me de repente me, no sé, se me rajó la pared. Por ejemplo, me están haciendo una obra que me afecta a las vistas, ¿no? La vista o que vieron que hay en la medianería las ventanas pueden tener determinado, estar a determinada altura, las ventanas de la casa vecina. Entonces puede ser que hubiese algún tipo de afectación de esa naturaleza, entonces voy a tener que acreditar eso. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien. Profesora, una preguntita más. Sí. Si la sentencia que hace lugar al interdicto de obra nueva sí. Hace, deja concluido en cuanto al hecho, pero no al derecho, o sea, que habría otra posibilidad con un juicio posterior, un juicio de conocimiento, un proceso de conocimiento, un proceso ordinario de retomar el derecho sobre esa obra nueva, por ejemplo. No, no sé si estoy siendo clara. Sí, estás. Sí, yo creo que estás siendo clara. Vos fíjate que el artículo 616, que habla del juicio posterior, se refiere al interdicto de adquirir, de retener y de recobrar, ¿sí? Pero no al de obra nueva. No se refiere al de obra nueva. O sea que, si bien el artículo, el que el 22, 41 o el 22 y el 2242 del Código Civil, son los que dicen que hace cosa juzgada material respecto de la posesión o la tenencia, se está refiriendo siempre, esos artículos, a la acción de despojo, no al de obra nueva. Yo creo que, sí, creo que haría cosa juzgada material respecto del hecho de la obra. Después tendrás derecho, en todo caso, a reclamar los daños y perjuicios, o alguna cuestión así, pero respecto de la obra nueva, entiendo que hace cosa juzgada material.
¿Está claro? Sí, creo que sí. Tengo que leer los artículos porque no los tengo a la mano. Ah, bien. Pero bueno. Sí, cualquier cosa le pregunto por mail, profe. Gracias. Bueno. Bien. Después, por último, tenemos... dice, ¿vieron que el programa dice Reforma Ley 13.224? Eso se refiere a la incorporación que hizo esta ley en el Código Civil y Comercial del artículo 617 y el 617 ter, 617 bis y 617 ter. La denuncia de daño temido y la oposición a la ejecución de reparaciones urgentes. ¿Sí? Cuando lean en el programa, esto de la reforma son esos dos artículos, el 617 bis y el 617 ter. A eso se está refiriendo. El 617 bis habla de la denuncia de daño temido. Esto es un artículo que regula también el proceso de SUPAR en el Código Civil y Comercial, que dice que quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas, dice, si no mediare anterior intervención de la autoridad administrativa. Recibida la denuncia, el juez se constituirá en el lugar y, en el caso de grave riesgo o urgencia, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Lo que se discute acá es que la intervención anterior de la autoridad administrativa o la intervención una vez que se hizo la denuncia no tiene formato de juicio. Esto tramita por las normas del proceso sumario, no, del sumarísimo, no tiene formato de juicio, es simplemente como un pedido cautelar, ¿sí? Simplemente eso es. Lo que se discute es lo apropiado del artículo en cuanto a que dice que la intervención de la autoridad administrativa anterior simultánea, mientras, o sea, cuando ya se hizo la denuncia de daño temido, invalida la actuación del juez. Dice, determinará la clausura del procedimiento y el archivo del expediente. ¿Cuál sería la autoridad administrativa en el caso de un edificio, del que puede la dirección de obras privadas, por ejemplo? Uno va, que vaya a la municipalidad, que esto es, digamos, el trámite más más común, cuando por ahí les van a consultar, mire, doctor, mi vecino veo que empezó a hacer un, no sé, un quincho, o empezó a hacer y puso todas ventanas contra la medianera que van a estar justo en mi parque. Entonces, en ese caso, uno lo primero que hace es ir a obras privadas y hacer una denuncia ahí, para que paralicen la obra, la autoridad administrativa, por una obra antirreglamentaria. Por eso este artículo, al tener esa valla de la intervención de la autoridad administrativa en forma anterior
simultánea o posterior, es como que es una valla que le resta operatividad al artículo. Y por último, el 617 ter está previsto para el caso de que de una propiedad, esto es particularmente muy aplicable a la propiedad horizontal, cuando de un departamento, de una propiedad, de una unidad funcional, se producen daños en el departamento de mío, donde yo soy poseedor, tenedor o propietario, y se opone esa persona a las reparaciones urgentes. En ese caso está legitimado hasta el administrador del consorcio para recurrir a la justicia ante la oposición a la ejecución de reparaciones urgentes, ¿sí? Recurrir a la justicia para, digamos, poder sortear este inconveniente y poder realizar estas reparaciones urgentes en el inmueble vecino. Este sí es un artículo muy utilizado en propiedad horizontal, ¿sí? Porque incluso dice que el juez podrá requerir que se tomen medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el allanamiento de domicilio si fuese indispensable. La petición tramitará sin forma de juicio también, con sola audiencia de los interesados y el informe técnico que deberá acompañarse al escrito inicial. Es decir, yo presento, por ejemplo, un escrito de un informe de un arquitecto o de un ingeniero civil, ¿no? Que dice que a mí tengo un daño grande en el cielo raso que proviene de filtraciones de agua del departamento del que está inmediatamente superior. Si esa persona se niega las reparaciones urgentes, bien, tenemos esta alternativa de recurrir a este procedimiento sencillo que también tiende, digamos, a ser una medida rápida para evitar la justicia por mano propia. Bueno, esto es respecto del punto 2 de interdictos. Sí. Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita sobre este tema? Si una problemática surgiera, el 617 TER, surgiera en una relación de vecindad a través de una medianería, ¿no? Y suponete que pidieras un informe técnico a un arquitecto. Y suponete que le envíes una carta de documento al vecino que está en infracción. Y suponete que no la reciba. ¿Qué haces? ¿Tenés que ir al ente administrativo o vas a la justicia? Podés hacer las dos cosas, porque vos podrías hacer las dos cosas. Podrías hacer ir al ente, depende de la infracción. Si la infracción se está cometiendo en ese momento, podés ir al ente administrativo para que Obras Privadas vaya, fiscalice, corrobore, tiene los planos, están autorizados, ¿no? Y eventualmente suspenda. Podés hacer eso. Y también podrías ir a la justicia si, llegado el caso, eso no funciona o a pesar de la paralización de la obra, en Obras Privadas siguen adelante, podrías recurrir a la justicia. Quizás no por este artículo,
pero sí podrías ir por un daños y perjuicios eventualmente, de acuerdo a cómo venga, a cuál sea el objeto de lo que vos querés obtener, ¿no? Ah, bien, 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 gracias. Bien. Un segundo. ¿Ambas resoluciones son inapelables? Sí, 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 sí. ¿Y las acciones, sanciones combinatorias, tienen un monto mínimo, un monto máximo, o depende del deterioro? No, las acciones, las medidas combinatorias, las astreintes, las fija el juez. El código, tanto el 804 del Código Civil como el 37 del Código Procesal, dicen, discúlpenme un segundito nada más, un segundo por favor. Discúlpenme, les pido mil disculpas. Era mi hija que me llamaba por teléfono, la apagué varias veces y seguía llamando. Como vive sola en Buenos Aires, está estudiando igual que ustedes, dije, por ahí es algo urgente. Y de hecho, lo era. Así que, en los edificios se vive en cada cosa realmente, no sé si muchos de ustedes, seguramente que la mayoría debe vivir en... ¿Profesora, necesita cortar la clase? ¿Corta? No, ya le dije que llamara al 911, les cuento, está llamando, está escuchando que hay una persona en alguno de los departamentos, ella vive en el noveno piso, está escuchando por alguna de las ventanas, que alguien está, por favor no me hagas nada, por favor no me hagas nada, en algún departamento de más abajo que no sabe cuál es. Es un edificio bastante grande. Así que, bueno, nada, llama al 911 y que vayan urgente. Así que bueno, no, ya está. Después veré de qué se trataba. Pero bueno, vivimos realmente situaciones donde la violencia hoy en día es impresionante, está a la orden del día. Lamentablemente. Bien, bueno. Hasta acá entonces el tema de los interdictos. ¿Les interesa que mañana les escanee y les suba un apuntecito sobre esto? Sí, profe, estaría bueno. Todo suma. Porque no sé. Todo suma, es bien recibido. Sí, dale, dale. Bueno, no sé si todos pueden acceder al libro de Leguizamón, que es una obra bastante nueva y que lo trata muy bien y no es largo, la verdad. Así que yo se lo subo mañana. Por último, lo que quería comentarles, revisar un poquito lo de la clase pasada de división de cosas comunes, así ya lo terminamos y nos queda nada más que rendición de cuentas y usucapión para la última clase. División de cosas comunes, que dijimos que... No, te puedo hacer una pregunta antes de que cambie de tema de lo que vimos recién. Sí, Paloma, dale.
El artículo 617 dice que las acciones posesorias se tramitarán por juicio sumario. Y no entiendo si era lo mismo que el interdicto, ¿cómo es? Ha quedado como derogado. Ha quedado como derogado ese artículo, porque hoy, con el Código Civil, las acciones posesorias, o sea, se entiende, quedó definido que era esto, ese artículo era lo que daba al lugar a la teoría dualista, ¿sí? Pero hoy en día, como el Código Civil, digamos, no quedan dudas de que se ha adoptado la teoría monista, los interdictos es la regulación procesal de las acciones posesorias. ¿Sí? Doctora, ¿quedó derogado en su totalidad o solo el primer párrafo? No, obviamente que sí. Deducida la acción posesoria o el interdicto, solo puede promoverse la acción real. Eso es así, sigue siendo así. Ah, está bien, entonces tacho solo el primer párrafo. Claro, o sea, ¿listo? Siempre deducida, o sea, una vez que, si yo intenté el interdicto, ¿sí? Y me fue rechazado, ¿qué puedo hacer? Ir por la acción real, que es más amplia, más abarcativa, y que tengo más posibilidades de prueba, ¿sí? Bueno, listo, gracias. Bien. Este tema para estudiarlo le damos bola al Código Civil, ¿no? Mejor. Es que el Código Civil y el Código Procesal, los dos, van a ver que hay muchos artículos que son similares, que son prácticamente un calco uno del otro. Sí. Bueno, gracias. De los dos. Bien. Respecto de la división de condominio, lo que tienen que saber es que todos los condóminos deben ser citados, o sea, el condominio, la demanda de condominio, ¿qué pretende? Pretende que haya una declaración judicial que dispone que ese condominio tiene que ser dividido. Porque, en principio, ustedes saben que cualquier condómino puede pedir la división, salvo que esté sujeto a una indivisión forzosa, ya sea por producto de la ley o por alguna disposición convencional o testamentaria. Si no, se puede promover la división de condominio. División de cosas comunes, dice el código, es la división de condominio. El proceso es el sumario. Este tipo de juicios va a mediación previa y muchas veces, creo que en la mayoría de los casos, se resuelve en mediación. Pero si así no fuere, digamos, el proceso en sí lo que va a atender, ¿cuál va a ser el objeto? A que ordene la división de la cosa. Y además la sentencia va a disponer, en su caso, puede ser que lo disponga o no, cómo se va a, en qué términos se va a dividir la cosa común. ¿Sí? El artículo 674, fíjense que dice, ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes a una audiencia, o sea, una vez que está firme la sentencia que ordena la división, se cita a una audiencia a las partes para que designen un perito tasador, martillero, partidor, y que resuelvan el modo en que se va, que acuerden, si la sentencia no lo resolvió, el modo en que se va a dividir. Normalmente lo que se hace, lo que se acuerda es decir, bueno, miren, a ver, vos traes una tasación, yo traigo otra, acordamos una base de venta, se pone la propiedad en venta durante 6 meses con ese valor, si no hay ofertas, bueno, a los 6 meses, es un plazo más o menos habitual.
bueno, se baja en un 20% el precio de venta. Finalmente, si no se ponen de acuerdo, irá a subasta. Va a subasta. Y lo que el código también admite, para el caso de que sean todos, todos los condóminos sean mayores y capaces, la posibilidad de hacer una división extrajudicial. En ese caso, el juez puede, no, generalmente se acepta la división extrajudicial, pero tienen que ser todos mayores y capaces. Por otro lado, el código refiere, o remite, más que refiere, a las normas de la división de la herencia o del juicio ejecutivo, si es que tiene que ir, de ejecución de sentencia, si es que tiene que ir a subasta el inmueble. Juez competente, el del lugar donde está situada la cosa. Si son varios, bueno, cualquiera, si tiene el domicilio, el demandado. ¿Sí? Importante que es un litisconsorcio necesario. Litisconsorcio necesario. La demanda se debe promover contra todos los condóminos. ¿Sí? Eso es básicamente lo más, lo fundamental de la división de cosas comunes. Profesora, en el caso de la división extrajudicial, si el juez la acepta, después no es susceptible de revisión, ¿verdad? ¿O se puede volver a rever? No, no. El juez la aprueba, dicta una sentencia homologatoria. Ah, bien. Es homologatoria, listo. Sí. Gracias. De nada. Dejo abierto el canal del mail para cualquier pregunta que se le suscite. Mañana le subo el apunte. Cualquier consulta que le genere después la lectura, me la preguntan por mail o la próxima clase, que es el 27, donde terminamos de dar la bolilla. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas gracias. No, por favor, chicos. Chao, hasta el 27. Que tengan buen fin de semana largo. Igualmente, gracias. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Aprovechen a estudiar.